Lo primero, la reflexión del alcalde. En este foro, la palabra y las ideas deben prevalecer por encima de todo. Lo segundo, una matización necesaria que parecía caldear el ambiente. El Partido Popular con Arribatasuna no se parece en nada. El Partido Popular de España ha demostrado que es el partido más democrático de este país. Por el respeto precisamente a las instituciones y a las personas libres. Pero el portavoz popular no alteró en absoluto el tono de su intervención, serena pero rotundamente crítica. Las dudas y las sospechas desprestigian esta institución. Señor alcalde, en los últimos meses usted está consintiendo que o seu gobierno ponga en peligro el nombre de esta institución. O seu prestigio está socavado como un campo de minas no que a cada paso estalla un nuevo escándalo. Más matizaciones y casi hasta un anuncio. Señor portavoz del Partido Popular, a estas alturas o que no nos van a dar clases de democracia. Además vais a ser candidato. Terá que salir en algo más en la foto, en algo más en las fotos, que con 4 paneles de información turística. Faga usted de propuestas para esta ciudad, para esta provincia, que para eso pusieron ahí, en este caso, los electores. Y gánense ustedes su sueldo. En medio reproches de hoy y de ayer, y el final esperado. Que a comisión de investigación que ustedes proponen no se va a aceptar porque no hay nada que investigar, porque el expediente se va a iniciar de nuevo. Si les gusta, ven, y si no, pueden ustedes coger y hacer como en el pleno pasado, levantarse y marchar, y más nada.